más vidas que un gato. Ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl. Y ni el muro de Trump la detiene. ¡Las locuras de mi gorila! El único programa de espectáculos que nadie quiere. ¡Solo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ivette Hernández! Ah, sí, gracias. Chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Los extrañé? No me lo van a creer, pero los extrañé. Neta del planeta, ¿eh? Sí, sí, los extrañé. Espero que alguno de ustedes también sintiera como que algo les faltaba, ¿no? Aunque sea una víbora latosa, pero que algo les faltaba. Gracias por acompañarme un día más. Espero que no estén de vacaciones todos, porque si no vamos a estar muy solitos. Y si estás de vacaciones, gózalo, pero en serio. O gózalas, papá, ¿no? Que les vaya muy, muy bien, que se entretengan, que se diviertan, que descansen. Y sobre todo, ojo, luego en las vacaciones la gente comete o cometemos muchos excesos, y me refiero de todo tipo, y al rato ya andan las consecuencias. Espero que se la anden llevando tranquilita. Es más, aquellos que están de vacaciones ni siquiera están pelándome, ni siquiera están escuchando esta parte del programa, así que ¿para qué les anda dando unos consejos si no están aquí? ¿No? De plano. Y el que a veces da la sensación que no está ni aquí ni allá, porque siempre anda como en un viaje, es Natanael Cano. Natanael Cano, quien este viernes, pues andaba acá muy, pues ya sabes, ¿no? Estas nuevas estrellas que emergen. Hasta eso le costó algunos añitos, hay que reconocer. Porque hace ya tiempo que Alejandro Fernández grabó con él. No fue como el caso de Peso Pluma, que pum, pas, pum, ¿no? Para arriba. No, acá le tocó abrir paso, ¿no? Él fue de los primeros de hacer este tipo de música, de los corridos tumbados, y le fue muy bien, le sigue yendo muy bien, pero es un chavo que como está joven y ha tenido muchísimo éxito, y económicamente hablando, se ha llenado de dinero, ¿no? Debe tener varios millones Natanael Cano, pues como dice la canción, se le hizo fácil agarrar un vehículo, meterle a todo lo que podía, manejar a exceso de velocidad en Hermosillo, y cuando vio que lo iban a que lo estaban siguiendo, literal, lo estaban siguiendo en patrullas, ¿no? Para decirle que se detuviera, él trataba de esquivarlos, y cuando finalmente lo alcanzan, empieza a aventar billetes, ¿no? Así, para que se note que tengo. Ahí va, órale, órale. Y les dice algunas cosas a los policías, bueno, a los de tránsito, que no sé si nada más eran de tránsito o a esas alturas ya iba también policías. El punto es que el cuate se vio muy mal. Yeah, yeah. A ver, no se estén burlando, es cosa seria, muchachos, es cosa seria que un chavo, obviamente en estado de inconveniente, que de eso no se ha hablado mucho, pero seguramente iba con alcohol y con otras ayuditas, estoy casi segura, no puedo asegurarlo porque no estuve ahí, pero por el perfil de este chavo y por cómo se comportó, seguramente, además ha subido videos prendiendo su cigarrito, ¿no? Entonces seguramente iba en ese estado, yo supongo, aunque insisto, no se habló mucho de las condiciones en las que iba. Soy todo un señor, de todo tengo lo mejor. Esa es la bronca, ¿no? Que todo el mundo está a sus pies, que tiene mucha lana, que se compra a los amigos y a los que no son amigos también se los compra. Pero aquí topó con pared. Topó con pared porque lo detuvieron. Algunos seguramente agarraron los billetitos y se lo guardaron. Pero en general lo detuvieron, lo multaron y tuvo que dar la cara. Pero hasta eso de veras hay que reconocerle que dio la cara, creo yo, con humildad. Su compita Nata, muy buenos días, reportándome, mandando este mensaje para toda la Policía Municipal de Hermosillo, Sonora, por los hechos sucedidos, por los cuales ya fui multado, por los cuales ya se están arreglando las cosas, y me encantaría hablar con el comisario personalmente para pedirle una disculpa de persona a persona, y pues hay que llevarla calmado, plebones, acá andamos, su compa Nata desde Hermosillo, Sonora, uno es amante de los vehículos, de los carros. Mi papá era mecánico, me encantan los carros y les deseo lo mejor a todos ustedes. Acá andamos. Dije con humildad,
no con la inteligencia emocional, porque no es argumentativo o no es argumento decir, me encantan los carros, mi papá era mecánico. A ver, una cosa es que te gusten los carros y otra que te pases por el arco del triunfo las reglas, las leyes, te burles o intentes en su momento huir y burlarte de las autoridades, aventarles dinero, lo cual es humillante, y luego ya disculparte. O sea, hay que reconocer que la actitud que tiene es de alguien que sabe que la regó. Pero de eso a decir, pues me gustan los carros y mi papá era mecánico, ¿y eso qué? ¿No? Ahora resulta que si te gustan los carros, tienes todo el derecho y vas a repetir la misma actividad o vas a tener la misma actitud de correr, burlarte, huir de las autoridades, y luego aventarles dinero y decirles cosas. No, yo creo que ahí la disculpa debería de ir un poquito más allá. Y no sé si en el fondo lo que quiere hablar con el comisario es, oiga, no me voy a fincar ahí antecedentes, por favor. No, puede ser, ya que dicen piensa mal y acertarás, ¿no? ¿Por qué quiere hablar directamente con su compa, con el comisario? Yo creo que en el fondo, esto que hizo, según yo, debería quedar registrado como en su expediente, según yo. No sé de estas cosas. Si hay alguien en el chat que quiera comentar, que quiera aportarnos sus conocimientos, adelante. Pero hay que reconocer, insisto, esa parte donde admite, pues, que la regó de alguna manera. Porque realmente le valió sombrilla. O sea, si lo analizamos fríamente, seguramente por las condiciones en las que estaba, le valió sombrilla burlarse y sobornar o intentar sobornar a los oficiales quemando llanta, porque él compartió el video. El video donde se le ve que está haciendo ese tipo de cosas, él la compartió. Él lo compartió, perdón. Ya luego, seguramente alguien le dijo: no seas menso, te estás echando la soga al cuello, quítalo, bórralo. Ah, ahí ya como dijo, ups. Pero tampoco creo que le afecte mucho, desafortunadamente, a estos jóvenes, que yo intuyo, no conozco a Natanael, pero por su mirada, por entrevistas que he visto, obviamente es un chavo que debe estar desubicado y que tiene problemas con el dominio, con el manejo de todo este tipo de sustancias que tú te estás imaginando. Pero yo al menos vas a decir, ¡ay, qué colgada! Ahora resulta Viborilda Centeno. Pero yo veo en su mirada, como en el caso de Peso Pluma, que pueden perder piso, o del mismísimo uno de mis chiquiados, ¿no? Porque me gusta mucho lo que hace, aunque él ni me conoce y no sé si algún día se me haga entrevistarlo y conocerlo. Pero como Cristian Nodal, estos tres que mencioné, Natanael Cano, Peso Pluma y Cristian Nodal, más allá de lo que hacen, que ya Cristian ya está muy bien portadito, pero tienen una mirada limpia. Se ve que, bueno, a mí en lo personal me da la sensación que son buenas personas que por X o Z circunstancias han hecho cosas que no son buenas, pero que su esencia es de buenas personas. Ay, calmate, sirena. Bueno, ya, me voy a calmar un poco. Pero bueno, lo importante es que no se salió con la suya, que sí le levantaron ahí una multa, no sé de cuánto, me encantaría saber de cuánto fue la multa. ¿Ustedes no tienen curiosidad de saber finalmente estos famosos cómo se arreglan? Si con un autógrafo, una chela y un abrazo ya, o si realmente les cobran como debe de ser. Yo siempre he tenido mis dudas. Por lo pronto, qué bueno que lo multaron. ¡Ándele! ¡Pa' que se le quite! Ándele, para que se le quite, que insisto, no creo que se le vaya a quitar, porque hasta que no les pasa algo realmente importante, las personas, la mayoría, no digo que todos, pero la mayoría de las personas que tienen problemas con, pues ya sea con el alcohol o con las drogas, es muy raro que salgan adelante o que les caiga el 20 con situaciones que son, digamos, de medio nivel, ¿no? Esto no fue gravísimo, no atropelló a nadie, no mató a nadie. Ojo, no estoy esperando que lo haga, para que no me malinterpreten, pero me refiero que las cosas que realmente los cimbran, la que realmente es como una cachetada o una bofetada así para que despierten, son ese tipo de cosas. Y no necesariamente de matar o de algún accidente. Me refiero, por ejemplo, que un día amanezcan y están hechos pipí, popó y vomitados, ¿no? Ese tipo de cosas que es que, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Yo he sabido reacciones de personas con problemas, sobre todo de alcohol, que al pasar por esa etapa en la que se quedaron dormidos varios días y que la gente que los quería no los apoyó a propósito para que tocaran piso o fondo, y despertaban, de un caso en particular, despertó después de 2 días y se dio cuenta que estaba todo vomitado, hecho pipí, popó.
dijo, ¿sabes qué? Basta, ya no puede ser, ya estuvo. Y la última vez que yo lo vi tenía más de 20 años sin tomar una gota de alcohol. Espero que ese fondo lo toquen de una manera que no afecte a terceras personas y que obviamente no sea tan grave para ellos, pero que por lo menos les pegue tan fuerte en el ego que decidan hacer algo. Porque no todos tienen esa suerte, ¿eh? Hay quien a la primera, adiós. Otros parecen bendecidos o su ángel de la guarda los cuida muy bien, como es el caso de Óscar Burgos, a quien muchos de ustedes conocieron o muchos conocimos como el perro Guarumo, un perro muy grosero, pero que tenía su sentido del humor, un sentido del humor que le hizo ganar muchos adeptos. Bueno, él concedió una entrevista a Jordi, debo confesar que no la vi, pero en varios medios de comunicación hicieron un resumen de lo que ellos consideran lo más importante, y habló precisamente de que a partir de los 12 años de edad empezó a fumar Mary Jane, ¿no? O sea, empezó a fumar la ta 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 ta, lo que fuma la marihuana. Digo, lo que fuma. Lo que fuma la cucaracha. Bueno, empezó, no me estoy riendo del hecho de que fumara, sino que no quise decir la palabra y terminé diciéndola. Sí, porque me decía, ¿cómo es posible que hable de una cosa tan seria y se esté burlando? No, me estoy burlando de mí misma porque dije la palabra que no quería decir. A partir de los 12 años entró al mundo de las drogas y dice que llegó a darle tan fuerte al asunto que sus días, sus mañanas, mejor dicho, eran dos líneas de coca y sin cola, obviamente, un toque, y no precisamente de ¡ay, mamacita! No, de los otros toques, un vodka, y por si eso no fuera suficiente, Ribotril. Ribotril es el que es una medicina, un medicamento controlado que le dan a, que yo sepa es controlado, que le dan a personas, por ejemplo, con epilepsia, ¿no? Entonces imagínate el cóctel que se echaba de desayuno. Dos líneas de coca, un toque, un vodka y un Ribotril. Y el resto del día era perico, pisto y toque. Perico, pisto y toque. Mira, cállate, mejor. Yo te salvaste de mí, maldito. Bueno, para empezar, a los 12 años se salvó no solo de la costeña, de Juana la costeña, sino se salvó realmente de cosas gravísimas. Sin embargo, como continuó y a eso se le sumó el éxito, la fama, los shows, el apoyo de los ejecutivos de la televisora donde se encontraba, le siguió dando con todo. Hasta que un día, de tanta droga, de tanto éxito y de tanto dinero que tenía, pues sintió que era dueño del planeta, no del mundo, del planeta. Pero, ¿qué pasó? Las cosas empezaron a salir de control, tuvo una crisis matrimonial y se le hizo fácil aventarse de un segundo piso de un balcón. ¡Órale, qué fuerte, carnal! Pues sí está muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte, aventarse de un segundo piso y no matarse, o por lo menos quedar en el hospital. Cuenta que él le hizo un rato al circo y aún en su rollo de querer suicidarse, ya lo cuando traes tú en el ADN, por ejemplo los atletas, ¿no? O los que son justo, que se dedican a las artes circenses, o que de repente saltan, hacen piruetas, que son gimnastas, ya como que su propio cerebro les tiene la orden de cómo caer, cómo darse el giro para no lastimarse. Y él cuenta que como le hacía un poco al rollo este del circo, al caer cayó de tal manera que se protegió su cuerpo, pero se fracturó el hombro, se lastimó el hombro, y obviamente perdió el, digamos que la conciencia del golpe, de lo duro, del dolor, y después ya despertó en el hospital. Pero son personas a las que les dan una segunda y tercera oportunidad, y yo no sé, me da gusto por él, obviamente, pero yo no sé qué pasa de repente con los patrones. Ven que tienen un artista famoso que está dilapidando el dinero, que está dilapidando las oportunidades que les dan, que se meten todo tipo de droga, que a veces no llegan a trabajar y los apoyan. Porque justo uno de los, no sé si uno o varios, de los ejecutivos donde trabajaba, en la televisora donde trabajaba, lo metieron a Oceánica. Claro, como este cuate me da dinero, este sí vale la pena como para que yo le invierta varios miles de pesos, no sé cuánto cobren en Oceánica, pero es caro, varios miles de pesos para que me los regresen en plenitud de facultades. No fuera una empleada, no fuera una empleada que tiene problemas de riñón, que necesitan hacerle un trasplante,
que de repente el doctor le dice, ya no puede ir a trabajar, Chabelita, ya no puede ir a trabajar, pida permiso para que, y hable con su patrón para que le eche la mano. Ah, porque ahí sí, habla con la de Relaciones Públicas, yo no tengo nada que ver, ahí pónganse de acuerdo, y la instrucción inmediata a la de Relaciones Públicas es, oye, dile que vaya al seguro, no tenemos por qué pagarle. Imagínate, si les pagáramos a todos los que se ponen mal. Ah, pero cuando es un famoso, aunque ande metidísimo en las drogas, en el alcohol, en algunos casos en el sexo entre en las mujeres, a ellos sí les invierten, a ellos sí les pagan, ¿a poco no? Cuidado con la viborita, cuidado que te va a picar, Pues sí, las cosas como las piensa uno, ¿no? No digo que las cosas como son, porque no necesariamente lo que yo piense es real, no necesariamente mi verdad es tu verdad, cada quien tiene una forma de ver la vida, ¿no? Cada quien. Y ya que estamos en este tenor y para ya cambiar de tema, ¿les parece si les comento que otro que sigue dando de qué hablar, mucho de qué hablar, es ni más ni menos que otro chavo que le encanta andarle metiendo al aparentemente periquín, ¿no? Si no, por lo menos al cigarrín, sí. Por lo menos al cigarrín si le mete es Peso Pluma. Peso Pluma que es, él sigue cosechando éxito, ¿no? Él sigue. Este fin de semana se presentó en Monterrey, en el evento Pal Norte 2024, y un momento donde pues él coincidió, el segundo día de hecho del festival, pues coincidió con Peso Pluma, ni más ni menos que una de las estrellas más importantes de América Latina, Anita. A ver, corrección, más bien fue al revés. La que se presentaba era ella, y de sorpresa le cayó Peso Pluma para festejar su cumpleaños. Y lo que sea de cada quien, buena onda, porque aunque hay gente que tiene mucho dinero y no gasta un quinto, muchas veces los más ricos son los más tacaños. Pero Peso Pluma dijo, ¿cómo festejo a Anita que me cae bien? Pues le voy a llevar mariachi. Y le llevó su mariachi. Aquí el momento, chicos. Ahí está cuando se acerca, los gritos de la gente. Y él le dice, uno, y le da un beso de piquito. Casi, casi de niño chiquito, ¿no? Muy respetuoso, lo que sabe cada quien. Y ahí ya se cortó el video. Digo, no se cortó el video que compartió, y te les digo, ¿quién? Jackeistas o Jack Guapo 777, pues se corta ahí, ¿no? Pero hasta eso le pide permiso para el beso. Le dice, uno, un beso. Y le da un besito de piquito. Buena onda, ¿no? Buena onda. Pues sí, la verdad no tenía ninguna necesidad. Él ya había triunfado a lo grande, un día antes, si no me equivoco. Hasta tuvo que alargar el show, Peso Pluma, que otro, si estuviera muy desubicado, pues la reacción sería, no, ¿sabes qué? Yo no tengo por qué cubrir a nadie, yo no soy cubridor de nadie. Ahora sí que se oyó medio feo lo de cubridor. Yo no cubro a nadie, ni más. Y sin embargo le dijo, oye, ¿qué crees? Kendrick Lamar no viene, ¿qué onda? ¿Te alargas? Pues, órale, va, me alargo. Total, con el público yo me entretengo muchísimo. Y ahora vámonos al otro extremo de la noticia, vámonos a Estados Unidos, porque este fin de semana trascendió la noticia del fallecimiento de Louis Gossett. ¿Se acuerdan de aquel? Creo que era sargento. Se me olvidan mucho los niveles, sorry si hay algún militar escuchando el podcast, pero a mí siempre me sonaba capitán, así como el más fregón, ¿no? Ni mayor ni coronel. Yo sé, el capitán es el que la rifa. Y como no me quiero meter en camisa de once varas, nada más les digo que Louis Gossett Jr. se hizo famosísimo, hizo varias películas, pero la que realmente lo puso en el panorama mundial fue aquella de Reto al Destino. ¿Recuerdan Reto al Destino con Richard Gere? Que tenía, si no me equivoco, el sargento, que era pues el que estaba a cargo de ellos, era castrante, sobre todo con Richard Gere lo traía, pero azotado el muchacho. Muy mala onda Louis Gossett. Desafortunadamente este gran actor, quien fuera el primer actor, corríjanme si me equivoco, pero creo que fue el primer actor en ganar el Oscar por actor de reparto, ¿no? No por el principal. Mejor actor de reparto, Oscar, para Louis Gossett, cuando hicieron la película de Reto al Destino antes de Cristo. Ya hace un buen de eso. Y falleció a los 87 años de edad. Desafortunadamente, no se dio mucha información al respecto. De hecho, hasta donde tengo entendido, informaron un poquito después, días después del fallecimiento, pero falleció el gran Louis Gossett Jr., que luego de repente se nos olvidan las películas que los marcaron hasta que nos dan este tipo de noticias. ¿A poco no?
Estoy muy triste. Estoy muy, muy triste. Y va. Pues sí. Sí, a mí sí me da tristeza, ¿eh? Van a decir que qué exagerada y que lo hago nada más para llamar la atención, pero cuando viste artistas en unas películas buenas o esas películas que, digo, a mí Reto al Destino no me marcó, pero hay muchas películas que me marcaron o que en ese momento me sirvieron para algo o que años después, así como déjà vu, vinieron a mi mente algunas escenas que me servían o me sirvieron en determinado momento. A mí sí me da tristeza cómo pasa el tiempo y vemos que la edad no nos perdona a ninguno y cómo van desapareciendo estas grandes estrellas y también nos recuerdan que para allá vamos. Y no quiero sonar ni alarmista, ni triste, ni nada, pero es una realidad. Cada día que pasa no somos más jóvenes. Podemos hacer algo para sentirnos más jóvenes, pero eso no nos hace más jóvenes. Y bueno, antes de ir al corte, déjenme les cuento que también pude por ahí observar algo de una entrevista de Matilde Obregón a Eduardo Yáñez, que es otro que tuvo problemas con el alcohol. De hecho, creo que más de alguna de ustedes lo llegó a ver muy hinchado la cara, muy abotagado, ¿no? Sobre todo a nivel de las bolsas, como abotagado, cuando alguien toma, como que se les, no sé, a todos obviamente no, pero se les hace la cara de una forma muy peculiar, sobre todo al nivel de las bolsas. Se nota cuando alguien es tomador, insisto, no a todos se les nota. Y hay personas que tenemos bolsas y no somos tomadoras, ¿no? Pero a ese, sí hubo un periodo en que se le notó mucho. Dice que duró 5 años siendo literal alcohólico o que le gustaba mucho el alcohol en esos 5 años. Se llegaba a tomar por las noches una botella de whisky por la noche. Fíjense cómo cada quien agarra según su tiempo y sus chambas. Como algunos es de mañana, por ejemplo, Oscar Burgos, el perro Guarumo, su droga era en la mañana. O sea, seguía todo el día, pero su gran shot era en la mañana. En el caso de Eduardo Yáñez, era por la noche. Se tomaba una botella de whisky. Cuando no tenía, dice que de plano, así como que el top, fue que un día agarró una loción Acuavelva y dijo, va, vámonos, aunque sea esa, no quiero salir porque me van a reconocer y si me reconocen me van a quemar, me van a hacer, pero realmente pedazos, mejor me echo la Acuavelva. Ya cuando te estás tomando el perfume que tienes, es porque de plano estás muy mal. En su caso, pidió ayuda y una de las personas que trabajaba con él, gracias a las instrucciones de Eduardo Yáñez o con el permiso de Eduardo Yáñez, lo empezó a amarrar en la cama para que no tomara y tampoco saliera a comprar licor. ¡Esto es muy pegriloso! ¡Muy pegriloso! Es muy pegriloso, muy pegriloso. Qué bueno que lo amarraron, porque si no, imagínate, capaz que terminaba en una cantina ahí 3 días después. De hecho, a alguien que yo conozco le pasó eso. 2 días después de estar en una cantina, ni la persona encargada de la cantina lo quiso ayudar por lo mismo. Dijo, no, que cuando despierte se dé cuenta al extremo que ha llegado y agarre las riendas de su vida, porque así no va a durar. Y les digo, ese fue el caso del que terminó todo como te platiqué. Pero me queda claro que en el caso de Oscar Burgos, el perro Guarumo, sí tiene un angelototote, porque él comentaba, cosa que yo nunca había escuchado, que el polvito blanco se lo ponía hasta en los ojos, porque ya tenía destrozada la nariz. Entonces, para que se absorbiera, supongo que las mucosas de la boca también, pues ya hasta los ojos. Ve nada más el nivel al que llegan algunos, ¿no? Y yo no sé a qué nivel llegan ustedes en otras áreas, pero ya llegaron hasta el minuto 20 y tantos del programa, del podcast, y yo creo que un like, ¿no? ¿O qué? ¿Se van a hacer del rogar, muchachones? ¿Sí? Bueno, les recuerdo mis redes sociales, estoy en Facebook como Viborilda y Bete Hernández, Viborilda y Bete Hernández, en Twitter como arroba Viborilda sigue, y en Instagram como arroba Vivo Bete, V y B de burro O, V o B de vaca E, doble T E, arroba Vivo Bete. Ya sabes, Vivo por Viborilda, Bete por Ivette. Si tienes la oportunidad de seguirme, te lo voy a agradecer. Por cierto, si tú todavía no te has suscrito a mi canal, ¡qué bárbaro! ¡Qué bárbara, muchacha! ¡Qué bárbaro, cuate! De plano, se están viendo muy mal. Antes, no se vayan a ir antes de que termine el podcast y quiero que se suscriban. Si no se ganan el lugar, ya. Órale, suscríbanse. Ni pierden nada ni les afecta, muchachos. Y a mí sí me ayudan. Voy al corte y regreso.
arte más supremo, es hermoso, impactante, eterno y conmovedor. Conozca el arte con 5000 años de historia. Inspirado en lo divino. Shenyun regresa a Guadalajara del 26 al 28 de abril. Compre sus boletos en shenyun.com. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. ¡Shenyun! Shenyun regresa a Guadalajara del 26 al 28 de abril. Compre sus boletos en shenyun.com/MX. ¡Mueve la cabeza! Desde Argentina, ¡Canticuénticos! Ven con tu familia a cantar, jugar y bailar a través de la música en vivo, el humor y el folclor latinoamericano. Conjunto Santander, 4 de mayo, boletos en taquillas y en conjuntosantander.com. Bienvenidos todos aquellos que se acaban de integrar a las locuras de Viborilda. Gracias por acompañarnos. Ya casi termino, muchachos, pero de todos modos, gracias. Con que escuchen 5 minutos el podcast, ya entra como si lo hubieran escuchado todo. Al menos hasta ahí me quedé yo con la explicación de YouTube, que cada día está más raro porque a veces estamos, por ejemplo, los viernes hemos llegado a estar 800, 900 y 1000 personas y tú ves, por ejemplo, YouTube y te maneja que están 40 personas. Y hasta horas después se manifiesta exactamente cuántas personas estaban conectadas. Pero tengo entendido que es importante escuchar por lo menos 5 minutos para que tomen en consideración eso como una visita. Lo que oyeron no son mis neuronas trabajando para nada, sino porque estaba poniendo el aire acondicionado porque tengo mucho calor. ¿A ustedes no les ha dado calor? Miren que yo no estoy en el rollo de la menopausia, del calorcito y que ya sabes el... ¡Ay, Dios! ¿No? Acá... como no tengo nada con qué muy elegantemente agitarme, pues agarro una libreta que tengo por acá. Como les ha pasado a algunas artistas, yo recuerdo a Amanda Miguel y a Lupita D'Alessio, que no soltaban para nada su abanico en diferentes programas porque les pegó durísimo. No, pero yo sí tengo calor. Empezó con todo, ¿no? El calorcito. Creo que mayo va a estar de... ¡Ay, Dios mío! Voy a comprar mi autoventilador para traerlo prácticamente en la mano derecha instalado. ¿A poco no? Oigan, y el que se puso así de caliente seguramente es el rey de la bachata, Romeo Santos, quien pues fue víctima una vez más, porque él ha tenido varios problemitas, digo problemitas entre comillas, ha sido, pues, ha pasado, digamos, por situaciones bastante incómodas, porque en las redes sociales se filtró una información en el sentido de que había sufrido un paro cardíaco mientras estaba haciendo ejercicio y que eso lo había llevado al hospital, ¿no? Obviamente grave. Se convirtió en tendencia en las redes sociales debido precisamente a esto, ¿no? A su estado de salud. ¿Cómo estaría? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Esto ocurrió el 30 de marzo. Y él, muy tranquilo, ya horas después de todo el chisme, emitió un mensaje que yo dije que muy calmadamente, pero yo creo que sí estaba enojado porque puso: ustedes no tienen el poder, ni mucho menos la sabiduría para hacerme daño. Si piensan que van a devolver los boletos de la gira por esta falsa noticia, pues son aún más brutos de lo que pensé. ¿Pero qué estás haciendo, pedazo de bestia? Eso va dirigido a todos aquellos que pues quieren dañar a Romeo Santos. Él lo relacionó con la venta de boletos, no sé si porque va mal, ¿no?, en alguna de las presentaciones que tiene, porque aquí, por lo menos aquí en Guadalajara, México, no fue el éxito que esperaban. No fue el éxito. Le fue bien, pero nada que ver con lo que ellos esperaban, ¿no?
¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué relaciona este chisme con el hecho de que quieran tumbarle su show? Yo no creo que vaya por ahí el asunto. Al contrario, esto genera mucho más atención. Y al generar atención, porque supuestamente estaba grave, la gente se vuelca, él aclara, y entonces vende más boletos. Ahí tendría que... Yo pensaría al revés. O sea, si él cree que alguien lo inventó porque deseaba que la gente regresara sus boletos, pues creo que es más factible que el público piense que él se inventó esto para jalar ahora sí que a sus seguidores para que compren boletos. No digo que eso ocurrió, pero creo que no funciona como él lo dice, porque además añadió, si continúan pensando tanto en cómo destruirme, puede ser que les dé un paro cardíaco. Dios lo reprenda. Raro este rollo, pero bueno, yo espero que esté muy bien de salud, que nunca le dé un paro cardíaco, que venda muchos boletos y que siga haciendo canciones padres. ¡Cállese! ¡No sea barbera! Bueno, si echo porras malo, si ataco malo, total que no doy una. A ver si esta sí me la festejan, o por lo menos dicen, ¡ay, mira qué buena noticia! Por lo menos, ¿no? Y es que finalmente vieron en Gran Bretaña, concretamente en Londres, al rey Carlos III. Él fue a la misa de Pascua y se le vio muy tranquilo. Un experto en lenguaje corporal, que no era Marifer Centeno, lo analizó así desde cuando se bajó, cómo se comportó, la distancia que hay con su mujer, si se volteaban a ver, si no se volteaban a ver. Y hablaba de que ella le da más que todo un aporte como moral, porque hay momentos donde se les ve que están unidos, pero ella no está tan próxima a él, con lo cual está demostrando que tiene seguridad y que él está... Pues si no sano, porque obviamente no está sano, por lo menos está pasando por una etapa de tranquilidad y de relativa calma, porque ella no está ahí al pendiente, pegada para que no se vaya a caer o no se vaya a sentir mal. Todos estos detalles los analizó esta experta en lenguaje corporal y dice que luce tranquilo, igual que Camila, y bien. Por lo menos eso es lo que aparentan, según la experta en lenguaje. Yo le deseo al rey Carlos III, que no es santo de mi devoción, digo, tampoco lo odio ni mucho menos, pero pues no me cae mal, y digo, no me cae bien, sobre todo porque yo todavía me sigo acordando de Lady Di, no importa que pasen los años, yo sigo recordando a Lady Di como una persona de buen corazón, que tenía contacto y cercanía con la gente. Más allá de que no fuera tan santa como pensaba la mayoría, de todos modos, pues se portó muy, muy mal con ella, la verdad. Bueno, desde el principio que le ponía el cuerno con Camila, ¿no? Ni le disimularon, pero bueno, nadita, nada de nada le disimularon. Como tampoco disimuló Cristian Chávez, RBD, el enojo que tiene. Está muy molesto porque le quitaron su canal de YouTube, se lo arrebataron. Y de esto no hay que burlarnos, porque le puede pasar absolutamente a cualquiera que tenga un canal de YouTube o que tenga una página de Facebook. Entre los hackers y las personas a las que tú les das tu confianza, pues afortunadamente yo no, todavía madera, pues no he sido traicionada en ese sentido, pero conozco a varias personas que han sido traicionadas y les roban su cuenta. Les roban gente conocida, personas conocidas o allegadas a ellos o a ellas. En otros casos, pues no son hackers. Él está preocupado y cree que podría ser o pudo haber sido su ex representante Guillermo Rosas. Que es delicado decir esto, ¿no? Hacer este tipo de declaraciones, pero dice, el único que se sabía la contraseña, además de mí, era precisamente, pues él, mi ex manager. ¡Ah, chingapos! ¿Qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Eso se va a enterar, a lo mejor en el momento que ustedes estén escuchando este podcast, él ya sabe exactamente qué fue lo que pasó, ¿no? Porque esto puede descubrirlo en días, en horas o en semanas, ¿eh? Depende, y no es tan fácil. Además, si él lo dio de alta y todo por la confianza, pues va a ser difícil que gane. Desafortunadamente a YouTube no le importa qué es lo justo, le importa qué es lo legal. Y hay que recordar que no siempre lo justo es legal ni lo legal es justo. Hay ocasiones que se realizan muchas injusticias, pero, por ejemplo, tú escribes una canción
Y tu mejor amigo o tu hermano te dice, oye, yo te la llevo a registrar, tú no te preocupes, tú sigue componiendo, obviamente la voy a registrar a tu nombre, carnal, ¿cómo se te ocurre? Y van y la registran a su nombre. O sea, es la gente de confianza la que más te traiciona. Aquellos que no conoces no dejas que se acerquen a tu material importante, pero a los que tú conoces le bajas la guardia y luego vienen las traiciones. Creo que a todo mundo le ha pasado alguna vez en mayor o menor medida. Hay traiciones graves, imperdonables, pero hay otras que no son más que aprendizaje en el camino, ¿a poco no? La que me da tristeza es la actriz Kate Beckinsale. Ella me da mucha tristeza porque desde principios de marzo, más o menos como, ¿qué sería? No sé, la segunda semana de marzo, como el 11 más o menos, pues sacó una fotografía o compartió una fotografía en el hospital, donde pues compartió que la está pasando mal, ¿no? Pero llegó a principios, vamos a decir el 11 de marzo, y estamos ya a primero de abril, y ella sigue enviando fotografías desde el hospital. Ojo, puede ser que la foto se la hubiera tomado días antes y hasta después la compartiera, estoy de acuerdo con eso, pero no deja de preocupar que la actriz de Inframundo pues siga enviando fotografías con un semblante triste, por más que quiera sonreír, se ve que está triste, que está preocupada, y agradeciendo pues los múltiples detalles de apoyo que han tenido con ella, los múltiples mensajes que ha recibido de desconocidos como de conocidos, al estilo Gwen Stefani, ¿no? O sea, se han portado muy... O Alice Evans, la que sale en los diarios de los vampiros. Así que, pues es una chava querida, es una mujer querida, y yo espero que Dios, la vida y los doctores le den la oportunidad de seguir más años aquí. Es normal que veas todo al revés. Bueno, pues ojalá que salga adelante y que así como esta canción que se llama No te puedes rendir, que se supone es precisamente el testimonio de un muchacho al que le dijeron que tenía cáncer y que ya no había mucho que hacer, y él se abandonó en el buen sentido de la palabra ante Dios, ¿no? Y pues se dejó llevar por él y salió adelante. No te preocupes que Dios va a caminar contigo. Bueno, yo le mando un abrazo a la señorita Beckinsale, aunque no la conozco, pero le deseo de todo corazón que pueda librar esta batalla. Y a ti te mando un beso donde te lo quieras acomodar. Hasta mañana. Si llegaste al final de las locuras de Viborilda, ¡pues felicidades! ¡Ya podrás aguantar la hora nacional!